Pues en este día con tantas entrevistas, una más y una que dejamos para el final, porque es el de los cierres buenos que queremos tener con la directora de Turismo de León, la licenciada Gloria Cano. Gracias, Gloria Magali Cano, ¿cómo estás? Aquí cerrando el bloque. Muy bien, muchas gracias. Todavía nos faltan otros. Tenemos un deportista por ahí que estamos tratando de localizar por teléfono, un leonés que va a Río de Janeiro con la selección de básquetbol. Es importante, muy bien. Como muy auxiliar, bien, pero no, también lo tuyo es muy importante. Gracias a ti. ¿Cómo estamos en materia de turismo en León? ¿Qué está pasando? ¿Qué continuidad le estás dando a los programas que había? ¿Y qué nuevos programas estás instrumentando? Gloria, tú con la experiencia que tienes. Claro que sí, Arnoldo. Pues fíjate que el martes, o sea, muy contentos porque presentamos un programa que venimos pues preparando desde el inicio de esta administración, el programa de hospitalidad para comunidades extranjeras, ya sean residentes permanentes o temporales en nuestra ciudad. Ahora hay muchos. Ahora hay muchos. Más. Yo creo que siempre ha habido, pero no. Digamos yo creo que no era tan evidente la necesidad de tener un programa. Y los italianos. Así es, y que ya hemos encontrado ahorita ya mucha reacción al programa, dónde está reflejado Argentina y por qué no está Francia y por qué. Pero qué bueno, no, porque la intención era despertar el interés también, aún y cuando en un inicio estamos enfocándonos a lo que es Japón y Alemania, España, por ser el país invitado al Festival Internacional Cervantino y también pues tenemos muchos españoles aquí en la ciudad. Realmente es un programa que está abierto para atender a todos los extranjeros que tengamos en la ciudad. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el programa? Primero, en poder, a través de un sitio web, que es lo más accesible en este momento, poder brindar información básica, asesoría básica, en cuestiones que a lo mejor para nosotros son muy simples, muy comunes, pero para ellos les puede hacer la diferencia realmente entre llegar contentos, ya con una actitud de que la ciudad los está recibiendo bien, de que los está esperando a que los deje solos y abandonados a su suerte. Cuestiones tan sencillas como si traen hijos y quieren continuar. Por ensayo y error, ¿no? Así es. Normalmente es así. Desde saber si se les van a revalidar los estudios a los hijos, conocer si hay escuelas que empaten un poquito con los sistemas educativos que hay en sus países, si hay escuelas de idiomas como para poder empezar a prepararse los papás. Generalmente cuando vienen a trabajar en las fábricas generalmente son hombres, cuando traen a su familia es más difícil que los demás miembros de la familia dominen el idioma o vengan ya con sensibilizados. Por lo menos otro que les ayude el inglés o algo. Entonces todas estas preguntas que son muy comunes por parte de ellos van a tener una respuesta de orientación dentro de este sitio. Por ejemplo, la oferta gastronómica de León, donde pueden encontrar un restaurante japonés. En la oferta gastronómica, por decirte, ahorita no nos estamos enfocando tanto en todo lo que es actividad turística, porque de alguna forma viene en la página, ¿no? Y viene por especialidades de cocina internacional y pues estamos dando algunas recomendaciones. Pero sí viene, por ejemplo, médicos, o sea, que es básico, todo lo que es infraestructura de salud, cuáles son los principales hospitales, cuáles son las especialidades que manejan en cada uno de ellos, algunas recomendaciones ya de médicos especialistas dentro de estos hospitales, la posibilidad de tener un intérprete dentro de los hospitales o la facilidad para poder enlazarlos con algún intérprete en su idioma, que afortunadamente también ya hay mucha gente preparándose en otros idiomas, ¿no? En toda la parte de qué salud, la parte educativa, que es la también una de las prioritarias, la parte de tránsito, ¿sí? Que aún y también para nosotros nos sorprendió cuando empezaron a preguntarnos sobre simplemente desde el trámite de la licencia. Cómo conducir en estas calles donde además, no respetan el alto. Además, eso lo mencionó el cónsul ahora en la presentación. Dice, qué bueno por las licencias, porque pues ya tenemos una, ya nos las revalidan, o qué hacemos, qué presentamos adicional, en donde todas estas guías se van a poder consultar ya también en español y en inglés y en japonés. Y se va a destinar un día al mes para el trámite de licencias a extranjeros, que también nos va a ayudar a facilitar y a atenderlos este es de alguna estatal. Forma. ¿Perdón? Estatal, pero ¿ustedes lo gestionan? Sí, porque el trámite, la expedición de licencias se hace a través del Estado, entonces está vinculado con ellos en este tema. Y la parte de los cursos de manejo era algo que solicita el cónsul de Japón. Y es que es muy diferente la forma de cursos de manejo, pero de manejo en León, ¿no? De manejo.
León. Simplemente nos, pues a nosotros nos, era, no sé, nos hace curioso, pero para ellos es vital. ¿Cómo manejas en una glorieta? O sea, ¿cuál es el significado? ¿Por qué tengo que girar a la izquierda para después irme a la derecha? O sea, como hay cosas muy sencillas que hay que empezar a compartir con ellos y que es parte de la anfitrionía y de la hospitalidad que les tienes que brindar. Obviamente en varios idiomas esta Obviamente, página. Obviamente sí, está, la página va a estar en japonés, alemán e inglés en un inicio, pero esto no limita a que estemos abriéndonos a otros idiomas. Ahorita también esta prioridad va por ser los principales socios comerciales, ¿podemos tanto entrar del estado a la página, como de nuestra ya, ciudad? ¿Ya está vigente? No, la tengo habilitada en este momento, se presenta en el mes de junio. Estamos terminando de integrar la información en coordinación con los mismos cónsules, ¿no? De regresas datos que y son la vemos y la no, por supuesto, y vamos revisándola. Incluso si nos permites que nos acompañemos de los cónsules, al menos de los principales que nos representan, yo creo que sería muy interesante conocer también la opinión de ellos en cómo vamos fluyendo en toda esta actividad. Tenemos en el estado 5 consulados o representaciones consulares. En la ciudad de León tenemos el consulado honorario de Alemania, tenemos al cónsul honorario de España y tenemos pues el cónsul de Japón. Que ese no es honorario, es un funcionario de carrera. Así es, él es un funcionario de carrera. Tenemos en Guanajuato a un cónsul honorario de Polonia que nos acompañó en la reunión y tenemos una agencia consular en San Miguel de Allende representando a Estados Unidos por la gran comunidad que tenemos de americanos en San Miguel. Y en el caso de Querétaro está el consulado honorario de Italia, que ha manifestado en los últimos años el interés por abrir una oficina en nuestra ciudad, razón por la cual lo invitamos también a la presentación de este programa. Se ha tardado. Estamos muy cerquita, pero sí es diferente que lo tengas aquí. Y la comunidad italiana es mayor que la alemana, incluso en nuestra ciudad. Entonces, en una primera etapa, la intención es brindar toda esta información básica para que ellos sepan cómo manejarse. El tema de vivienda es otro tema también prioritario en este arranque, en donde cómo accedes a una vivienda, cómo son los trámites para adquirirla, qué posibilidades hay de que se adapte su vivienda más hacia la cultura japonesa, que es una gran oportunidad para los desarrollos inmobiliarios que se está, yo creo que ya visualizando y ya atendiendo incluso por algunos para los próximos años. Entonces el tema de vivienda también forma parte como de este arranque. Estamos trabajando con ellos también en otra línea, que es cómo los incorporamos ya a la parte cultural y turística y económica de nuestra ciudad. Que conozcan el estado. Que conozcan el estado, que conozcan nuestra ciudad, que entiendan nuestra cultura. Y estamos vinculando una serie de eventos y festivales ya para este año en coordinación con ellos. Si recuerdas, ahora en el pasado mes de abril estuvimos proyectando la película que se proyecta en este momento en el Parque de Ciencias Explora, se tradujo al japonés. Y un domingo de cada mes está en japonés para quienes quieran verlo, ¿no? Fue como un inicio. El martes también anunciaba el cónsul un ciclo japonés que va a estar transmitiéndose en una cadena de cine. No, en Centro Max hay una semana de nacional, cine japonés. De cine japonés, que va a estar en una cadena de cines en donde él, muy orgulloso, dice: yo me estoy sumando y aquí está mi cartelera de películas en japonés. Y es la intención empezar a despertar ese interés en participar. En el caso de Alemania, este año abre el Oktoberfest, que generalmente se celebra entre la comunidad alemana, o sea, se amplía 2 días en lugar de un día, con la oportunidad de que los ciudadanos puedan conocer las tradiciones de Alemania, al igual que en el caso de Navidad y en el Día de Muertos. En el caso de Navidad y el Oktoberfest es con Alemania, en el Día de Muertos es con Japón también. Van a traer ellos la representación de cómo es la celebración del Día de Muertos en Japón y vamos a nosotros a presentar cómo es la celebración del Día de Muertos en México. Entonces vas tomando una dinámica súper interesante. Bueno, y los mexicanos que queramos aprender de tradiciones de estos países, ¿cómo pues súmense a los eventos y ayúdenos a difundirlo. Yo creo que hay una gran apertura por parte de los cónsules, por parte de las mismas comunidades, en empezar a interactuar. Pero programas en estos de encuentro, temas. Facilitar estas cosas. Lo vamos a hacer, pero vamos como por pasos. Tenemos ya también 2 muestras de cine, además de que pues ya se les adelantó Japón, está programada una por parte de Italia y una por parte de Alemania. Y en el caso de Polonia, quiere retomar un documental que ya se ha presentado
presentado en Guanajuato, quiere que se rinda. Sobre las raíces de la comunidad polaca. Así es. Así es. Es un chico, una chica, creo, polaca, ¿no? Así es. Sí. Y es muy interesante, bueno, quiere que se vuelva... Descendiente de polacos. Sí, quiere que se vuelva a incorporar dentro de este programa como una aportación de Polonia y hacer un homenaje a los también a los polacos que empezaron a llegar a nuestro país y pues a nuestro estado. Entonces, la intención es seguir sumando toda esta serie de actividades y muchos temas que ni siquiera nos habíamos imaginado. También Japón nos pedía la posibilidad de que pudiéramos empezar a trabajar en ayudarles a entender que ahí sí es más complicado, pero vamos a empezar a hacerlo, el sistema fiscal mexicano, comparado con el sistema fiscal japonés, o sea, nada que ver. Parece que eso está en chino. Nada que ver, pero es importante, o sea, el entenderlo en el tema económico y en el tema de negocios. No terminamos de entenderlo, pero habremos de asesorarlo. Así es. Pero claro, si te fijas, es un programa pero que habla de su ánimo por cumplir con las leyes y estar bien. Está bien, o sea, está bien, y yo creo que nuestra función es realmente asesorarlos, que no se queden los huecos que muchas veces se quedan, y pues este programa, que pues es el más reciente que estamos presentando, dentro de todas las actividades que llevamos en estos meses en turismo, va a crecer tanto como queramos entre nosotros, entre todos los que estamos participando y las comunidades que crezca. Ya hay propuestas para el siguiente año que no nos daría oportunidad ahorita de estarlas implementando. Yo te invito cuando esté lista la página ya funcionando. Por supuesto, por supuesto. Venga, la platiquemos y la revisemos y la pasemos aquí. Por supuesto, yo te lo voy a agradecer. ¿Te parece? Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hoy fue más de turismo, de hospitalidad. El segmento y la entrevista con Gloria Magaricano. Gracias y continuamos. Todavía tenemos creo que una entrevista más, la que decía sobre este entrenador leonés que va a Río con la selección mexicana de básquetbol.